Tras el cierre del Tour de Francia, el mundo del ciclismo ya mira al futuro con la Vuelta 2021 en el horizonte después de los Juegos. La Vuelta 21 va a recorrer España desde el 14 de agosto al 5 de septiembre. Este año, la organización ha cambiado el formato que se muestra más atractivo y completo. Es el año de los grandes cambios. No terminará en Madrid, lo hará en Santiago de Compostela y habrá puertos inéditos como el del Gamoniteiro en la etapa 18. Pero, ¿puede ser la mejor vuelta de la historia? Una decisión, la de Pogačar, haría de la Vuelta 2021 una ronda histórica. Y es que nunca en la historia los tres últimos grandes ganadores han corrido la vuelta juntos. Este 2021 podría ser el año. Egan Bernal, ganador del Giro de Italia, ya ha confirmado asistencia. Y Roglic, último ganador de la vuelta, también correrá por España. Así quedan las miradas puestas en Pogačar. Aún si de Pogačar está la vuelta de anunciar un gran cartel inédito. El recorrido es atractivo, se ha mejorado y según Marchín, director del UAE Emirates, se ha mejorado el recorrido y se ha conseguido hacerlo más equilibrado. Algo que le vendría notablemente bien, según los expertos, al reciente ganador del Tour, el esloveno Pogačar. El fin del verano volverá a ser de la vuelta, como siempre en España, convirtiendo al país en el foco mundial del ciclismo y del deporte.